seré tu viento, tú serás mi mar. Beso a beso romperé el velo de tu corazón. Nuestro amor será secreto. Este no es un juego en el cual cada uno hace lo que se le da la gana, Pedro. Está bien, señor. Si usted me permite, yo le voy a explicar. Yo creo que estoy en deuda con usted y quisiera realmente rehabilitarme. Para lo cual he pensado que... ¿cómo es la mejor forma de poder controlar a este muchacho Ralph? Señor, pero si en cambio usted a mí me pide que en este momento le dé todos los datos... Pedro, tú eres imbécil. ¿Por qué? Porque yo no puedo ignorar todo lo que pasa alrededor mío. No, señor, no digo que ignore todo. Simplemente estoy tratando de que esto sea una sorpresa por la cual usted también se va a poner contento. No, Pedro. Definitivamente no. Yo quiero saber todo lo que pasa alrededor de Ralphie. Todo lo que estás preparando. Incluso lo que estás imaginándote también. Señor, si yo le explico todo... me van a salir las cosas no tan bien y entonces usted después no va a tener ningún derecho a quejarse. ¿Qué estás insinuando? ¿Que si yo me entero las cosas van a salir mal? No, señor, no. ¿No será al revés? ¿No será que tú estás tratando de negarme las cosas para que yo no me entere y entonces sí salgan mal? No, señor, no. Quizás todo esto de la sorpresa sea para entretenerme. Quizás me estás haciendo perder el tiempo para que yo pierda definitivamente al hijo del doctor Páez. Sí, Pedro, sí, es así. ¿No es verdad? ¿Acaso esto no es una nueva mentira? ¿No estás entreteniéndome? No, señor. Señorita Mariela, por favor. Parece que a usted le gusta mucho el suspenso, ¿no? No, para nada. Bueno, entonces, por favor, lea los resultados porque todo el mundo aquí está ansioso por saber qué pasó con los exámenes. Bueno, los voy a repartir. Bueno, por fin. Rosa. La primer fusilada. No. Vamos, Rosa. Bueno, tu examen. César. No vino. César. Olvídelo. Es un regalo mío, un recuerdo. Pero niño. Perdóneme, voy. Le prometo que la próxima vez estudio. Se lo prometo. Bueno, también. Lo sabía desde un principio. Acá está. ¿Qué pasa? ¿Es un buen burro? No, no es burro. Lo que pasa es que sí es un buen examen. Tú
Todos los chicos aprobaron. Claro. ¿Por qué no es bueno? No es un chico de estudiar mucho, pero es muy bueno. Qué lindo, ¿no? Pilar. Muy bueno. No, no me agradezcas. Fue tu examen el bueno, no yo. Raymond. Ser gracioso y se hace payaso. Y por eso parecería que nunca estudia, pero estudia mucho. ¡Lindo, ¿no? ¿Alguna puede poner orden, por favor? ¡Enseguida! Enseguida, señorita directora. Sí. ¡Silencio, muchachos! ¡Muchachos, por favor! Ricky. Muy bueno tu examen, uno de los mejores. Muchachos, esto no es un campo de deporte. Aquí no estamos jugando a nada. Señorita, quien dijo que no estamos jugando, nos estamos jugando a la vida. Eso es. Tan rápido para contestar. A mí me da una alegría de solo verlos nomás. Y bueno, querida, ¿pero qué otra cosa pueden hacer si no contestar rápido? ¿Qué otro problema tienen en la vida? Nada, ninguno. Hola, Che. Hola. ¿De nuevo por aquí? Fui a hacer unas compras y me quedé sin dinero. ¿Nada más que por eso? Nada más. Compré la mitad de las cosas. Bueno, eso significa que la otra mitad te habrá costado una barbaridad. Siéntate. No tanto como una barbaridad. Esther, jamás te negué dinero, así que no tienes que disimular. Yo no entiendo por qué no me das una tarjeta de crédito. No te doy porque simplemente me gusta llevar la contabilidad de las cosas. ¿Qué? ¿Tienes miedo que despilfarre tu dinero? No, por favor, nada de eso. Sería mucho más cómodo. No me gusta nada venir acá como mujer a pedirte un cheque, realmente. Sí, pero eso al menos me permite verte un rato más. ¿Ah? ¿Te gusta verme? Por supuesto que sí. Bueno. Bien, Esther. Que compres todo lo que necesites, ¿eh? Hasta luego, mi amor. ¿Tienes a alguien citado? ¿Perdón? No, creí que tenías una entrevista con alguien. ¿Por qué? ¿Estás como apurado? No, lo que ocurre es que se te hace tarde y pienso que los negocios pueden cerrar las puertas. Es fácil echar una esposa con un cheque en la mano, ¿no es cierto? Esther, no vamos a empezar con escenas así ahora, ¿verdad? ¿Eh? Por favor. Pero es fácil, ¿no? ¿De qué hablas? Tú y yo tenemos que hablar de muchas cosas, Gregorio. ¿Hablar? ¿De qué? No sé. Tal vez me resulte difícil hablar en este lugar, pero a veces me encuentro como en un callejón sin salidas. ¿De qué hablas, Esther? Gregorio, tú y yo necesitamos hablar. ¿Hablar? ¿Pero de qué? No quería decírtelo en este momento, pero una carta sin remitente, un anónimo, una injuria, como tantas cartas. No, como tantas cartas no. Sabe mucho de ti, de tus negocios y de tu vida privada. Basta, Esther. Basta, no hablemos más. Habla de tus negocios sucios.
no habla ni de mujeres ni de engaños. Yo nunca te pregunté nada. Nunca te dije absolutamente nada. Pero quiero que me digas que esa carta es una mentira. Lo es. Lo es, Esther. Desmiente que estás persiguiendo al doctor Miguel Páez para que no se entere de tus sucios negocios. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? ¡Dímelo ya! Robin. ¿Cómo estuvo eso? ¿Tú qué piensas? Yo no soy maestro, así que yo no puedo calificar un examen. Muy bueno. Valbuena, ¿qué hace? Ah, no, nada, señorita, nada. Estoy tratando de atrapar una mosca, señorita, que molesta y molesta. ¿Qué no compra un insecticida en aerosol? Ah, no, señorita, el gas me destruye. Muy gracioso, ¿eh? Sergio. Sí. Bueno, entonces. Ahora alguno de ellos ha salido mal en mi examen. Me falta uno solo. Sergio se alegraba. Sí. Y yo también me alegro. Y no sabes cómo. Muchísimo. Dios. Gus. ¿De qué va a retirar tu examen, Gus? Sí, yo de eso mismo quería hablarle. Como en el tiempo que nos dio para el examen no era el necesario y faltó un poquito, yo amplié un poquito en los recreos. Tratando de rescatar a este niño de este barman de gente. Ay, Dios mío. Entonces quiere decir que todos aprobaron, ¿no? Sí. Me alegro muchísimo por ellos. No tanto por mí. Ellos necesitaban demostrar que no eran tan desordenados. Sí, se esforzaron y lograron aprobar el examen. De todas maneras, vamos a ver qué pasa la próxima vez. No. Esta vez pasó. Esta vez pasó. Ahora la próxima. No. ¿Tengo que entender que se están burlando de mí? Que no, señorita, de ninguna manera. Bueno, tengo que decirles una última cosa. Sí. Los felicito a todos por el examen que dieron. ¡Ay, qué suerte! Y tú también ganaste. ¿Y de qué manera? Pero lo más importante es que ellos se sientan tan triunfadores, Carmen. ¿Saben por qué? Porque le pusieron sobresaliente. ¿Y qué se cree? ¿Que yo no sé? ¿Que yo no estuve acá? ¿Que no escuché? Pero ganó. Esta carta fue escrita por algún enemigo. ¿Pero por qué sabe tantas cosas tuyas? ¿Por qué? ¿Por qué sabe que esos negocios tuyos pueden perjudicarlo? ¿Por qué? ¿Perjudicarme? Pero estás loca, Esther. ¿Qué estás diciendo? Yo quiero saber que esta carta es una mentira.
Y lo es. Acepta mi palabra. La acepté toda la vida. Desde el momento que me casé. Pero ahora quiero saber por qué ese hombre sabe tantas cosas tuyas. De tu negocio y de tu vida privada. Tienes mi palabra, Esther. El doctor Páez trabajó en un momento para mi empresa. Pero ahora no sé dónde está. No sé lo que está haciendo, ni me interesa. Te juro que no lo sé. ¿Sabes cuál es mi angustia? Tenemos un hijo castigado porque se portó mal. Y yo no quiero vivir así. Castigando al mismo tiempo. Y disfrutando de un bienestar sucio por otro lado. No existe bienestar sucio, Esther. Existe simplemente el bienestar. ¿A qué precio? A ningún precio. No exageres. Yo quiero saber quién escribió esa carta. No puedo quedarme así. No puedo vivir casada con un gángster. ¿Un gángster? ¿Pero qué estás diciendo? ¡Gángster! Demuéstrame que no es verdad. Permiso. Sí, Carmen, pase. No, no se moleste, no, no se moleste. Quédese sentada, por favor. Vine nada más que para saludarla. Bueno, que le vaya bien. Bueno. Mariela. ¿Sí? Permiso. Mariela, la de hoy ha sido una dura derrota para usted, ¿no? Sí. Afortunadamente para los alumnos fue una derrota de la dirección. Bueno, ¿y qué piensa hacer ahora? ¿Hacer con qué? Bueno, yo digo, perdón, ¿no? Pero cuando uno se equivoca, yo creo que tiene que pedirle disculpas a quien le cayó la equivocación, ¿no? Usted está proponiéndome que le pida disculpas a Ana María. Bueno, yo creo que es lógico, ¿no es así? Yo le voy a aclarar, señora Carmen. Dentro de las atribuciones que tengo como directora, está la de tomar examen a los alumnos. Aprobaron. Eso es todo. No hay nada más que aclarar. Sí, sí, sí. Bueno, ya sé. Pero yo quiero decirle que usted aceptó que fue derrotada, ¿no es cierto? O sea, que usted puso en tela de juicios los métodos de Ana María. Exactamente. Y el juicio se inclinó hacia ella, a su favor. Carmen, si usted pretende llevar esto más allá de una simple prueba escolar, voy a tener que presentarle mi renuncia. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo piensa usted que quedaría yo si usted me obliga a pedirle disculpas a Ana María por dudar de ella cuando esa es mi función? Bueno, pero ¿usted está aquí para dudar de los profesores o para orientarlos? Yo estoy aquí para que los alumnos aprendan. Si tengo que dudar, dudo. Y si tengo que orientar, oriento. Por eso, señora Carmen, yo no tengo ningún problema en presentarle mis excusas a Ana María. Pero junto con esas excusas, va mi renuncia. ¿Qué pasará con la directora? ¿Perdón? Sí, sí, ¿qué pasará con la directora? No sé qué pasará con la directora. No soy la directora y no estoy en su cabeza. Lo que haga será asunto de ella, de verdad. Yo creo que debería pedir disculpas. Sí. Claro. Ella quería quitarla de la escuela. Claro. Sergio tiene razón. La directora le debe una disculpa. Claro que sí. Tal vez tengan razón. Yo nunca esperé esas actitudes de la gente, pero es cierto. Voy a exigirle unas disculpas a la señorita de... Hasta luego, Carmen. Ah, sí. Hasta luego. Hasta luego, mi vida. Hasta luego. Voy a hablar con Mariela. Mejor dicho, voy a exigirle a Mariela que... Bueno, que me pida disculpas. Ay, querida. Ay, querida. ¿Qué? Ay, querida. Por una única vez voy a pedirte un favor, Ana María, ¿eh? Sí, por supuesto, Carmen, ¿qué favor? No le digas nada, Mariela, por favor.
Yo sé que estás en todo tu derecho en exigirle disculpas, pero por favor no lo hagas ahora, porque me vería en la obligación de despedirla. ¿Despedirla? Sí, nena, tú sabes que hay gente que se coloca en un extremo de donde no quieren salir, ¿no es cierto? Sí. Y Mariela está allí, en la punta del árbol. Allá arriba, arriba, donde nadie pueda llegar. Y si tú le dices algo, es capaz de venirse abajo con árbol y todo. Está bien, no voy a hacerlo, Carmen. Ay, gracias, mi vida, gracias, te lo agradezco. No. Corazoncito, linda. Tú sabes tranquilo. Que no me gusta despedir a nadie. Está bien, hasta luego. Hasta luego, amigo querido. ¡Ay, Dios! Ana María, ¿qué le dijo? ¿Se disculpó la directora? ¿Cómo fue? Mejor que eso. Mucho mejor que eso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué puede ser mejor que pedir una disculpa? No escucharla. Señorita, no entiendo una palabra de lo que usted está diciendo. Y claro, no escucharla. A veces es preferible no escuchar algo que escucharlo. Y yo tuve la suerte de ser generosa con alguien que no lo fue conmigo. A lo mejor ustedes hubieran preferido un discurso, ¿no? Toda una escena, lágrimas. Y al final de todo, una linda bofetada. Por favor, no exageres. No. Aquí no habrá bofetadas. La mejor bofetada es no haberla dado. Y en este caso, es uno de estos. Seguimos sin entender nada, señorita. Ustedes son bien niños, ¿no? ¿Cómo que no entienden? O sea, no se dan cuenta de que la profesora Ana María ha matado a la directora. ¿Qué? ¡Ojo! Escuchen, a ver. Con la indiferencia. Eso es. Eso es, chicos, con la indiferencia. Bueno. ¿Y cuándo? No sé, pronto. ¿Te das cuenta que empezaremos de nuevo con los plazos que nunca se cumplen, verdad? Mira, Alejandro, si has vuelto para eso, realmente te digo que no. No me interesa. No he venido para eso, no soy tan loco. En cuanto termine un negocio que está por salir, nos vamos. Tú y yo nos vamos para siempre. ¿Y tu familia? Pues mi familia seguirá viviendo sin mí. Bueno, no me refiero a eso. Vivirá. ¿Pero de qué? Cuando no estés aquí, ¿quién mantendrá esa casa? Yo. Yo, si allí están mis hijos, es mi obligación. ¿Te das cuenta que todo está demasiado en el aire? Me suena a imposibles. Tú no estás dispuesto a dejar a tu familia. Y yo te di demasiado tiempo de mi vida. No. Esta vez es definitivo. La situación con mi mujer ya es insostenible y quiero terminar de una vez por todas con todo eso. ¿Y tus hijos? ¿Mis hijos qué? Mimi es demasiado pequeña para entender. Y Robbie, demasiado grande. No debes preocuparte por ellos, ya que yo no me preocupo. ¿Tu mujer te pedirá dinero? Sí, lo sé. Por eso mismo quiero terminar con ese negocio antes de irme. Pero no te preocupes, los pasajes ya los he sacado. Los quiero ver. ¿Te das cuenta? Son solamente palabras. Los he comprado. ¡Mentira! Es una mentira y no pienso seguir creyendo en tus mentiras. Oriente. Ay, mi amor. Oriente, sí, lejos, bien lejos, donde nadie pueda molestarnos. Donde ningún recuerdo pueda molestarnos. Todos aprobamos. Sí, hemos venido a festejar. Ay, chicos, qué suerte, no saben cuánto me alegro. Realmente me alegro mucho que les haya salido todo como ustedes esperaban. Sí, pero no era solamente por nosotros, sino por la profesora Ana María. Creemos que ella también se lo merecía. Ah, Valbuena,
Aquí le dejo las libretas. Ah, muy bien, señorita, muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana, señorita, y la felicito. ¿Por qué? Por la lección que le dio a la señorita Molina. La directora andaba necesitando algo así. No, no fui yo. Fueron los alumnos. Pero los alumnos, señorita, no hubieran actuado así si usted no hubiera estado de por medio. Yo me alegro por ellos, Valbuena. Hasta mañana. Hasta mañana. Y le pongo un 10 en la libreta. Gracias. Hasta mañana, Mariela. Ana María. ¿Sí? Quisiera que habláramos un minuto. ¿Para qué? ¿Y tiene que ser ahora? Sí, ahora. La señora Carmen me dijo que no volviéramos a tocar el tema y que dejáramos todo así y que pensáramos en el futuro. Muy bien, quizás esta sea la última vez que hablemos. De aquí en más le va a quedar el camino despejado. ¿Despejado para qué? Para hacer lo que siempre quiso hacer desde que llegó aquí. Ocupar mi puesto. ¿Ocupar qué? Ocupar mi puesto, Ana María. Parece que contigo no tengo orgullo. Había prometido no hablarte y mírame ahora. ¿Pero cuál es el pecado de que no me hables? Si mira, le has preguntado a todos tus compañeros cómo no fue en el examen y que la pregunte yo no es nada. No, es que no le he preguntado a nadie. Ay, Sergio, ¿no quieres bailar? Bueno, pero dentro un rato, ¿ah? Bueno, entonces antes vamos a tomar algo, ¿sí? Pero vamos a la barra porque no quiero que Ricky venga a traerme a mi mesa nada, ¿entiendes? Oh, estoy cansada de escucharte decir siempre lo mismo. No, pero lo siento, Pilar, pero no puedo pensar en otra cosa. Vamos. Permiso, Rosa. ¿No tiene ganas de bailar? Pues seguro que sí, ¿por qué me preguntan? Estás seguro que estés contenta y alegre y eso, ¿no? ¿Y cómo no voy a estarlo? Pasamos el examen. Estamos todos reunidos juntos y además estamos llenos de salud. ¿Qué pasa, Robin? ¡Nada! Entonces tenemos que tratar de que esté todo listo, todo programado, para que cuando me encuentre nuevamente con don Gregorio, poderle decir todo sin ningún problema. ¿Qué tengo que hacer? Quedarte aquí, por aquí va a pasar ella, y cuando pase, hacer exactamente lo que te expliqué. ¿Está claro? Está claro. Este es un juego muy tonto, Ana María. Primero nos disputábamos a José Luis. José Luis no está más. Ahora es el puesto de la dirección. Claro, que yo lo tengo y usted lo quiere tener. No, Mariela, no es verdad. Está totalmente equivocada. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué estos enfrentamientos tan absurdos? No, fue usted la que empezó. No le niego que en algunas oportunidades hemos competido y las dos tuvimos la culpa por igual. Pero en este caso no. Y le aseguro que yo no quiero la dirección de la escuela. No es cierto. Pero se lo juro por lo que usted quiera. No sirvo para dirigir una escuela, Mariela. No, nadie sirve hasta que se lo propone o tiene que hacerlo. Pero no, de verdad. Yo no quiero la dirección de la escuela, se lo aseguro. Ana María, usted tiene el apoyo de la dueña de la escuela. ¿Y si yo me fuera? Si usted se va, es su responsabilidad, no la mía. Muy bien. Entonces, quiero proponerle un armisticio. No le pido que seamos amigas, porque eso está claro, no es posible. Pero le propongo no interferir en sus problemas y que usted no interfiera en los míos. Está bien. Usted prométame que va a dejarme ejercer la dirección de la escuela sin interferencias de ningún tipo. ¿Interferencias? Usted sabe muy bien lo que quiero decir. No quiero que los alumnos se refugien en usted más que en mí. Pero Mariela, yo no los llamo. Ellos vienen a mí. Y yo no puedo echarlos. Muy bien. Entonces, no hay pacto. Mariela, ¿por qué dice eso? Yo no puedo firmar un pacto por los chicos, pero no tiene nada que ver, ¿no se da cuenta? Por supuesto, esta conversación no tiene ningún sentido. Ay, no, Mariela, ¿por qué? Porque usted pretende seguir haciendo que los alumnos se refugien en usted y que la dirección siga siendo un adorno. Pero no, está totalmente equivocada, ¿pero no se da cuenta las palabras que está utilizando? Está obsesionada, Mariela, está totalmente obsesionada. Y si los alumnos se acercan a mí, será por algo, ¿verdad? Veamos de nuevo el itinerario. ¿Cómo sería? Sería así. A ver. Hong Kong, Tokio, Osaka, Isla Salomón, Manila y Tahití. Y de allí, un pequeño crucero por las islas, ¿no? Así es, así es. Gastaremos casi una fortuna. ¿Te preocupa mucho? No. Pero tú... Yo viviré la vida como mejor me parezca y no tendré que rendirle cuentas a nadie. ¿A Robbie tampoco? Robbie. ¿Pero por qué no deja de hablar de Robbie? Robbie es un muchacho que todavía tiene muchas cosas en qué pensar antes de ocuparse de mí y de ti. Robbie tendrá que preocuparse por su madre, por su hermana, por la casa. Y a partir del momento en que yo me vaya, tendrá que resignarse a ser el hombre allí. Hace un segundo dijiste que eras casi un muchacho. ¿En qué quedamos? ¿Es un hombre o no? ¿Tú no lo sabes? Por favor, Eugenia. ¿Cómo es posible que un momento de placer se vea arruinado por tonterías como esta? ¿Tonterías? Tu hijo es una tontería. Lo que puedo opinar sobre ti es una tontería. ¿Pero qué es lo que realmente te preocupa de la opinión de mi hijo? ¿Lo que piense sobre mí o lo que opine sobre ti? Te digo, yo espero que todo cambie en mi casa, porque yo no puedo vivir ya, no aguanto más. Yo lo envidio mucho a Raymond y a ti. Robbie, ¿cómo vas a decir eso? Nuestros padres están muertos. No quiero decir eso, sino... el clima que hay en tu casa, ¿no? La forma de pensar de tu abuelo, la tranquilidad que hay, eso. Sí, pero mira, no creas que siempre es así. No sé, últimamente hay más peleas y siempre por el mismo motivo. Parece que el abuelo y Raymond no pueden entender que ya crecí. Señor. Raymond, en vez de mirar tanto a tu hermanita, ¿no crees que podríamos bailar nosotros dos? ¿Eh? Ay, ahora no, Rosa, por favor, más tarde. Más tarde nunca. Eres siempre el mismo grosero. ¿A dónde vas, Rosa? A comer algo, vas, Rosa, ¡idiota! Mira, Gabriela, ahí te lo dejo. Al idiota de tu hermanito, ¿entiendes? Profesora, ¿viene a festejar con nosotros? ¿Eh? Vengo a hablar con ustedes.
Mira, es que necesito un favor tuyo. Es que, como ya ves, todos están reunidos con la señorita Ana María. Y pues yo no podría faltar porque es algo muy importante. Está bien, ve. Pero esto es un trabajo para todo el día, Ricky. Sí, yo sé, pero es que te pregunté cómo tú tenías, no sé, paciencia conmigo, pues. Sí. Ve. Te amo. Ah, porque te dejo ir a una mesa un ratito a hablar. No, no, por eso te amo un ratito solamente. Ah, ¿y después? ¿Quién sabe? Y bueno, chicos, yo pretendo que cambie la actitud con la señorita directora. Sí, pero eso sí ya cambia primero con nosotros. Claro. Esa es su intención. Sí, pero con intenciones no hacemos nada. No, 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 están equivocados. Primero vienen las buenas intenciones para que después vuelvan las buenas acciones. Bueno, ¿y cómo podemos saber que verdaderamente ella va a hacer eso? Y bueno, porque ella misma me lo dijo. Pero, señorita, ¿usted cree que con eso basta? Chicos, yo no puedo darles un certificado de buena conducta con respecto a Mariela. Lo único que les puedo pedir es que, por favor, colaboren. Ay, pero profesora, siempre somos nosotros los que tenemos que colaborar. ¿Y los demás qué? Los demás hacen lo que más les conviene. No, no sean desconfiados. No, pero yo creo que habría que analizar la situación en profundidad, ¿no? Oh, claro, vete al fondo, Bush, analizando. Sí. Vete, vete. No, no, con chiste no, querido, ¿eh? Con chiste es un chiste. Y, señorita, ¿cómo sería ese cambio que usted pide? Y yo les pido sinceramente y por favor que se acerquen a la señorita directora, que confíen en ella, que hablen con ella. Ya yo lo hice, pero no sirvió de mucho. ¿Por qué? A veces las confidencias no sirven para nada. Yo siempre te dije que dejaras pasar las cosas, pero en este momento no puedo. Estoy desesperada. Gregorio no me dijo nada. Yo me doy cuenta, Esther, pero ¿qué puedo hacer yo? No sé, pero Alejandro y Gregorio son amigos. ¿No te comentaron nada, eh? Pero no, Alejandro hace mucho tiempo que no me comenta nada de sus asuntos, menos va a comentarme de los de Gregorio. Ellos viven en su mundo. Alejandro vive en su mundo. Y yo en el mío. Y estos mundos tienen cada vez menos puntos de contacto entre sí. ¿Y si tú le preguntas? ¿Para qué? Para recibir la misma respuesta de siempre. Cosas de hombres, tú no entiendes. Negocios, no. Evidentemente el criterio de mi marido, y por lo que veo el del tuyo también, es que nosotras debemos permanecer sentadas, resignadas, esperando la limosna que ellos nos den. Yo antes pensaba así, pero ahora, después de esta carta... Esa carta significa para ti lo mismo que para mí las infinitas infidelidades en que lo pesqué a Alejandro. Infinitas infidelidades, sí. Pero en esos casos, cuando te lo comenté, siempre me decías que era mejor callar, dejar pasar el tiempo. Sin embargo, esta carta habla de negocios sucios. Dice que van a matar a un médico, que van a perseguir a Gregorio hasta terminar con él. ¿Pero quién puede haberla escrito? Alguien que conoce muy bien a Gregorio. Hola. 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 Alejandro, qué suerte que llegaste. Tengo que hacerte una pregunta muy importante. Sí, sí. ¿Qué sabes tú de los negocios de Gregorio? ¿Es cierto que son cosas raras? ¿Raras? Sí. Que está mezclado en una mafia. Dios, preciosa. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada? Es una lástima que una carita tan linda como la tuya se arruine así. Solo le pido que lo piensen. Que lo piensen bien. Hasta mañana. Estudiar, ¿eh? Chao. Mañana. ¡Ay!
¡Gabriela! 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 Yo quiero estar unido a ti por una eternidad. Me quemaré.